En este momento estamos en una Kawasaki, voy a seleccionar Kawasaki. Tenemos los módulos de Kawasaki, los modelos. Podemos ver. En este momento estamos en una Kawasaki ER 650 del 2009. Tenemos diagnóstico al tren motriz, donde encontramos motor o al chasis, donde encontramos ABS. Si viniera equipada con ABS, con módulo ABS. En este caso no viene equipado con módulo ABS, entonces ingresamos al módulo de tren motriz, inyección de combustible. Ya tenemos el acceso establecido, tenemos la lectura de códigos, vemos que no hay códigos detectados, tenemos el borrado de códigos, tenemos el flujo de datos en tiempo real de toda la unidad sensórica, la podemos apreciar. Bastante completa, bastante extensa. Tenemos también la parte de prueba de actuadores, donde también en la parte de prueba de actuadores vamos a obtener la parte de las funciones especiales de programaciones y parametrizaciones. Entonces no solo funciones de prueba de actuadores, sino también funciones de programaciones. Como lo podemos ver, las pruebas de actuadores disponibles. Si quisiéramos hacer la programación, se puede hacer directamente desde la prueba de control de la válvula de ralentí, ingresando a la prueba, dando el inicio, y él lo que va a hacer es probar la válvula y hacer el restablecimiento. Como podemos apreciar, su comunicación es bastante rápida. Y este sería el diagnóstico en una Kawasaki 650, ER650, con el equipo de diagnóstico BFK, en su aplicación FMM.